cada mañana. En Cadena Dial. Hola, buenos días. El señor Antonio. Sí. Hola, buenos días. Te llamo del servicio técnico que trabajamos para el. Sí. Vamos a ver, soy el encargado. Sí. El viernes vinisteis a por la máquina. Bueno, vino tu padre, me parece, ¿no? Sí. Bueno, te cuento. Mira, es que en la máquina, como se llevó porque había un problema de que no funcionaba y tal, lo hemos estado revisando y se te ha puesto una pieza, que es una pieza que traemos de Alemania. Y es una pieza que posiblemente creemos que por ahí pueda enganchar, digamos, un poco más de potencia para la batería y todo, ¿no? Pero esta pieza hay que pagarla, ¿eh? Pues yo lo siento mucho. Antes de haberla arreglado, me lo podrías haber dicho. Ya, pero es que esto es una cosa. Si quieren, lo llevo a la máquina y le quitan la pieza. Porque si encima que me llevo una máquina, que es una mierda, que me dan la garantía y tal, y ahora me ponen ustedes una pieza y la tengo que pagar. Bueno, si usted quiere que le quitemos la pieza, se le quita, pero la mano de obra tiene que pagarla, es decir, eso tiene que pagarlo. ¿Pero quién le dijo a ustedes que arreglaran la máquina? Pues su padre no se tuvo que enterar cuando fue a la decírselo. Pues a mí mi padre no me ha comentado nada. Bueno, pues si no se la ha contado, se lo estoy llamando yo a usted para decírselo, que esa pieza hay que pagarla, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues yo qué sé, pues que la pague quien la tenga que pagar. No, eso lo vamos a ver, que no paga, no te menudo chulo que estás hecho tú, macho. Bueno, oiga, yo creo que no le falta el respeto, ni le he insultado ni nada, para que usted me llame chulo. No, perdón un momentito, no te estoy insultando, simplemente te estoy diciendo. Usted a mí me ha llamado chulo y yo a usted no le he llamado nada. No, perdóname, es que me parece una actitud de chulo que te hayamos arreglado una máquina y me. Una cosa es que sea una actitud de chulo y otra cosa es que usted a mí me llame chulo. Yo a usted no le he insultado para nada. Vale. Ni le falta el respeto para nada. No, yo tampoco te estoy faltando el respeto, simplemente te estoy diciendo. Usted a mí me ha llamado chulo. No, te llamo chulo porque eres un chulo que no paga lo que se te ha arreglado, macho. Es decir, está la cosa como para no cobrar las piezas. Es que tenemos mucha cara, tío. Bueno, vale, que sí. No, una cosa. Dime dónde estás, que voy a mandar un mensajero para que me traiga la máquina y me pagas la. Sí, también, el mensajero, ¿no? No, la mano de obra. Sí, dos manos de obra. Estoy en Valencia, si te quieres venir. ¿Perdón? En Valencia. No, a mí me da lo mismo que estés en Valencia, donde sea. Yo lo único que te digo es que esto te lo voy a cobrar y punto. Muy bien. No, muy bien, ¿no? Pero a ver qué quiere que le diga yo a usted. No, si es que a ver, usted cuando arregla una cosa, ¿no? Sí. Antes de arreglarla, usted debe dar un presupuesto. Sí, ¿no? Damos un presupuesto, correcto, sí. Bueno, pues a mí no me han dado ningún presupuesto. Pero vamos a ver una cosa, a ver si se entera usted un poquito y abra usted un poquito la mente, señor. Vamos a ver. Si a nosotros nos llega una máquina que vemos esencial, que hay que ponerle un variador, como se le ha puesto a usted, que es una pieza que traemos nosotros de la misma fábrica, eso tenemos que cobrárselo. Es que eso le entra a la cabeza a cualquier persona lógica que lo entienda. Bueno, pues a mí no me entra, y como a mí no me entra, pues usted bueno, me pues lo tenía es que haber dicho. Vale, pues a mí me da lo mismo que no te entre, pero tú me pagas esa pieza como la madre que me parió, y punto, ya está. Macho, es que es demasiado. Venga, sí, que yo te la pago. Sí, venga, que yo te la pago. Oye, te voy a decir una cosa, no me sí. Vaciles, ¿eh? No te estoy vacilando. ¿Cómo que no me estás vacilando? Como que no te estoy vacilando. Te vamos a ir a explicar lo de la pieza a un compañero mío y yo. ¿Qué pasa? ¿Que con uno solo no puede la pieza o qué? No, yo nada más que te digo una cosa. Todo este vacile que estás teniendo, sí. Te lo vas a comer, pero por donde yo sé. ¿Contigo me lo vas a comer tú o qué? Yo el primero. Joder, no, vale, es que me parece que eres un poco chulo, tío. Que sí, soy muy chulo. Me extraña. Venga, que luego... Luego. Te paso, paso, espera. Que te paso el técnico, espera. Venga, listo. Pásame el técnico. Listo. Tonto, muchas felicidades para tu cumpleaños. Te lo vas a preparar para el cumpleaños. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, me has puesto un poco nervioso, pero digo, no voy a perder los papeles. Pues Antonio, que te está gastando tu hermano una broma telefónica con todo el cariño del mundo, que sabes que es tu cumpleaños y que vamos, que aquí te estamos gastando ese toquecito especial, ¿eh? Muchísimas gracias. Desde aquí, desde Atrévete, de Cadena Dial, soy Isidro Montalvo. Un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo muy fuerte para ti, Isidro. Venga, hasta luego, simpáticos. Chao, felicidades. Chao, Carolina bonita. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Eh? Muy buenos días, el señor Antonio. Sí, yo mismo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía de... Sí. Mire, me han pasado un informe de la central donde parece ser que tuvo usted bastante continuidad en llamadas telefónicas a nuestros repetidores para informar de que usted quería un teléfono y si no se marchaba usted a la competencia, ¿no? Sí. Bien, ¿me podría usted explicar eso, por favor?
Testificar, sí, hombre. A ver, yo, antes de hacer todo esto, estuve varias veces hablando con ellos de que, bueno, a mí, pues, aparte de las tarifas que tenía no me gustaban. Yo llevaba 10 años en la compañía. Sí, correcto. Sí, usted puede comprobar. Sí, estamos viendo. Y bueno, y no estaba... Estaba un poquito descontento, aparte que tampoco me informaban mucho con el tema de las tarifas ni nada de esto, y luego nunca había reclamado ningún teléfono en mi móvil. Se me estropeó, no tenía móvil, iba con uno viejo que tenía ahí que tenía ya muchos años, y digo, bueno, digo ya que es de que yo creo que soy un buen cliente, ¿no? Creo, a ver, a lo mejor no tengo unas facturas enormes como algunos empresarios, pero yo no pueden estar descontentos de mí porque llevo 10 años y nunca ha faltado un duro, vaya. Ya. Primeramente, nosotros, que sepa usted, señor Antonio, que no estamos obligados a hacer ningún tipo de regalo de teléfono. Pero lo que sí me está usted diciendo es que está usted descontento con nosotros, que por supuesto usted puede tenerlo. De las tarifas también dice usted que está un poco descontento. Cuando estoy viendo y revisando cuál es la facturación de usted, y es que usted no factura prácticamente nada de factura de teléfono. Yo tengo mis gastos los que tenga, ya está, lo que yo pague. Para eso estoy en la compañía y estoy pagando durante... Cada mes, durante 10 años que llevo pagando, a mí, oye, que me estás ya, no sé, a qué viene esto, y ya me estás poniendo un poco nervioso. No, yo no te pongo... Si no. Quiere, mira, me da de baja y hasta le devuelvo el móvil, que hace 2 días que lo tengo, y me voy tranquilamente. No. Simplemente le estoy diciendo que a lo mejor a usted no ha habido nadie que le haya dicho las cosas como hay que decirlas. Si estamos en una situación donde usted no puede presionar a un operador y punto. Que yo no tengo que presionar a nadie, que... No sé, ¿quiere algo más? No, lo que quiero... ¿Quiere que lleguemos a algo más? No, simplemente, perdóneme, si no se lo ha dicho nadie, se lo digo yo, pero me parece que va usted un poco por la vida de cara dura. Perdóneme que se lo tenga que decir así. Y otra cosa que le voy a decir, se lo digo como jefe de un departamento. Las formas que ha tenido usted de pedir el teléfono no son las adecuadas, y otra cosa que le voy a decir. Al señor que está al lado suyo, que no sé quién es, dígale que se meta en sus cosas. Dígale, sí, dígaselo. Yo, de mi parte, dígaselo de mi parte como jefe del departamento de atención al cliente. Dígaselo al que está al lado suyo que se calle la boca, que haga el favor de callarse la boca. ¿Se lo quiere decir usted mismo o qué? Sí, dígale, póngame. ¿Sí? Toma. Sí. Perdone, usted tiene que meterse en sus cosas, no la de su compañero, ¿de acuerdo? Ah. Sí, porque ha abierto usted la boca sin tener la caber. Yo abro la boca porque quiero, nadie me tiene que hacer callar. Bueno, pues a mí. Estamos haciendo y una... ¿No? Y ante todo, como cliente que es, tiene que tener un respeto, ¿me entiendes? Y coger y dar un servicio, claro que sí, hombre. Que usted se meta en sus cosas y usted no tiene que meterse en cosas de su compañero, que nos gusta meternos en los patios de la gente, ¿y no? Que te calles, hombre. Anda, ¿ves? Dígame. ¿Pero qué están ustedes, de cachondeo? Le voy a cortar la línea ahora mismo, por listo. Bueno, pues ya puedes ir cortándola. Vale, le voy a pasar de todas maneras con una de las operadoras que estuvo hablando usted, a ver si tiene usted lo que tiene que detener ahora delante de mí de decírselo. Le paso. Oye. ¿Qué pasa? Que estás en la bromita, capullo. ¿Qué me hace de cabrón que eres? Claro, cuando te pille te vas a enterar. ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu coleguita que me dice... Que no te gastas ni un reel, pero ni un reel en factura. Espérate que lo coja yo este. Bueno, que te invite mínimo una cervecita fresquita, ¿vale? Venga. Oye, felicítalo para tu cumpleaños. Venga, felicidades. Muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande a los dos. ¡Chapanga los móviles por la cara! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. En Cadena Dial. Escuela de Arte Dramático, dígame. Muy buenos días. Buenos días. Mire, quisiera información porque tenemos que ir a montar cosas para un programa que se va a hacer la semana que viene ahí en... No sé si es el día 3, sí, el día 3 de 7 a 10 de la noche de un programa de radio que se llama... A ver, que lo tengo aquí apuntado, que no sé ni cómo se llama. Ah, sí, lo tengo aquí. Atrévete, de Cadena Dial. No sé nada. No sabe usted nada. Una cosa que le quiero comentar. Nosotros que somos los que vamos a montar todo lo que es las partes. ¿Se vería usted ya con el escenario ya o no? ¿Cómo? Digo que se vería aquí ya ustedes con el escenario, cuando están ustedes allí. Ay, es que no le he oído. Sí, vamos, ¿qué? ¿Me escucha usted un momentito? Sí, ahora, ahora dígame. Perfecto, es que estoy aquí en la furgoneta y a lo mejor me pilla usted un poquito. Sí. Digo que se ve aquí ya ustedes con... Es que no entiendo, lo primero que me dice la frase es que no le entiendo. Sí, no, digo que una vez que lleguemos nosotros allí a Murcia sí. Y que lleguemos allí al Centro de Dramático Nacionales, ¿no?
Sí, Escuela de Superior de Arte Dramático. Ese, pues digo que es verdad que ya ustedes con la escuela. ¿Qué? Es que no le entiendo, de verdad. No. No entiendo lo que me dice de la pregunta. No se preocupe, me refiero que cuando nosotros lleguemos allí para descargar y para meter todo por la parte que tienen ustedes atrás, sí, que estuvimos hablando ya con un compañero de usted, sí, que es verdad que ya cuando se monte o normalmente están ustedes ahí ya. ¿Qué? Vamos a ver, me refiero que cuando lleguemos nosotros con las cosas que tenemos que montar, los altavoces y todo, que se ve aquí ya usted con la gente que está allí, o normalmente ustedes ya lo dan a los focos. Es que eso tiene usted que hablarlo con el encargado del teatro. Sí, pero con Luisma. Con Luisma, correcto. Sí, yo he hablado con Luisma, que estuve hablando ayer con Luisma. Pero me dijo, habla con esta señorita, que es compañera mía, que ella ya también sabe lo que son situaciones independientes que puedan estar creadas como base principal. Entonces, lo que le quería comentar es que se ve aquí ya usted ya con Murcia en sí. No sé, es que no lo entiendo, grado por tanto no entiendo lo que usted me está diciendo. No, digo que si fuera aquí ya ustedes con el escenario. Pero oiga, hábleme claro, ¿eh? No, si lo estoy hablando claro. No me está hablando claro. Vamos a ver, lo que le quiero comentar es que si fuera aquí ya ustedes cuando están allí en la apertura. Dígame. Perdone, se me ha cortado. Sí, dígame. Vamos a ver, que estoy hablando con el conductor que viene conmigo, que sí, que habló con Luisma, con el señor que me dice usted. Sí. Una cosa que le quiero comentar, señora, ¿puede que ya usted ya o no? No. ¿Por qué? A ver, dígame. Sí, un momentico, que me están hablando por la otra línea. Espera un segundo. Sí, no se preocupe. ¿Qué es un daquitú? ¿Dónde está Luisma? Oiga. Buenos días. Buenos días. La señora Luisma, por favor, digo, el señor Luisma. Está en clase. Ah, que está en clase, vale. Que era para comentarle de que somos los que vamos a montar lo del espectáculo que va a haber del programa de radio, del programa TVT de Cadena Dial. Sí. Una cosa que le quiero comentar. ¿Puede que ya ustedes ahí en el teatro? Sí. ¿A qué hora van a estar? Pues eso tiene que ponerse en contacto con este chico, para que pueda... Ya, pero de aquí, por supuesto, con Luisma, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué sentido? Sí, dígame. Discúlpeme, que se me ha cortado y lo tenemos todo aclarado. Ya es que se me corta mucho y es por la batería. Que nada, dígale a su compañera que se ponga, por favor, que quisiera despedirme de ella. Muy amable, señora. Nada. Dime. Señora. Sí. Un placer, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Le estaba gastando una broma porque que sepa qué usted... ¡Qué va! Si no se ha notado. ¡Qué graciosa que es usted! Si no se ha notado. Bueno, que sepa usted que estamos, vamos, el día 3 en ese precioso teatro, de arte dramático que tiene ustedes en Murcia y que vamos con toda la ilusión a esta ciudad. Muy bien. De acuerdo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Encarna. Encarna, un placer muy grande. Nos conoceremos en persona. Le he metido un daquitú fresquito, muy rico. Y a Luisma, dele usted un abrazo muy grande. ¡Chao, venga! ¡Chao! Con Javier Cárdenas.